patrocinio de Vendimia de Ciudad 2000. Con el patrocinio de Ciudad Córdoba Plaza. Buenas noches, bienvenidos a Noti5. En nuestra emisión de hoy viernes 24 de junio, espere, en el departamento del Cauca se ubicarán dos zonas veredales transitorias para las FARC e igual número tendrá el departamento de Nariño. Ministerio de Defensa anunció hoy los sitios definidos en La Habana. Continúa el paro camionero en el país. Transportadores permanecen en Sencar esperando una salida al cese de actividades. Policía evitó otro robo en un restaurante en el oriente de Cali. Se capturaron a dos presuntos delincuentes que se disponían a atracar a los clientes de un asadero. Se produjo hoy un desplome en las bolsas de valores en el mundo por la decisión que tomaron los británicos de salir de la Unión Europea. En deportes, el técnico Néstor Pekerman espera terminar con una buena actuación la participación de Colombia en la Copa América. Mañana a las 7 de la noche será el juego por el tercer lugar frente al equipo de Estados Unidos. Hoy fue condecorada por la gobernación del Valle la atleta Katherine Ibargüen y espere en zona 5 el nuevo tema de J Balvin, la presencia en Cali del grupo Vilma Palma y Vampiros. Iniciamos con el anuncio del Ministerio de Defensa sobre los sitios transitorios para las FARC. 22 municipios de 12 departamentos son los que han sido definidos para albergar las 23 zonas veredales transitorias acordadas por el gobierno y la FARC en La Habana. Estas zonas son veredas o fracciones de veredas. La vereda es la más pequeña subdivisión en la estructura administrativa territorial colombiana. Fracciones localizadas en jurisdicción de los siguientes municipios. En el departamento de Cesar, La Paz. Norte de Santander, Tibú. Antioquia, Remedios y Tuango y Dabeiba. Tolima, Planadas, Villarrica. Putumayo, Puerto Asís. Caquetá, Montañita, Cartagena del Chairá. Arauca, Arauquita y Tame. Meta, Macarena, Mapiripán, Mesetas y Vista Hermosa. Bichada, Cumaribo. En Guaviare, al este y oeste de San José del Guaviare. En el suroccidente del país fueron incluidos los departamentos del Cauca, con Buenos Aires y Caldono, y Nariño con Policarpa y Tumaco. El comunicado dado a conocer hoy por el ministro de Defensa indicó además que se acordó que en sitios especiales habrá 8 campamentos, cada uno de 200 metros por 200 metros, es decir, 4 hectáreas en zona rural de los siguientes 8 departamentos y municipios. En Guajira, Fonseca, Antioquia, Vigía del Fuerte, Chocó, municipio de Río Sucio, Córdoba, Tierra Alta, Cauca, en Corinto, Caquetá, en San Vicente, Meta, Losada, Macarena, Guainía, Puerto Colombia. Se trata de zonas escogidas mediante criterios técnicos definidos. Los criterios son los siguientes: distantes de cascos urbanos y cabeceras municipales, con una extensión razonable que garantice la verificabilidad que en cabeza de Naciones Unidas realizará el mecanismo de monitoreo y verificación y la seguridad interna y externa. Aseguró que se trata de zonas temporales y que el desplazamiento de los miembros de las FARC hacia las zonas tiene unos protocolos y unas líneas de tiempo para garantizar que se hará de manera tranquila para la población civil y para quienes se desplacen. Continúa el paro camionero en el país. En Sencar permanecen los conductores esperando una salida al cese de actividades que afecta la economía en el país. Ya se completan 16 días del paro camionero, en el que se calculan que más de 4.000 vehículos del suroccidente del país han dejado de mover la carga desde y hacia el territorio nacional. Diego Becerra es uno de los transportadores de carga que participa del paro camionero. Está inconforme con las políticas del gobierno nacional. En el paro lo acompaña su hijo Santiago, que salió de vacaciones del colegio y no tiene con quién dejarlo en casa. Mi hijo me acompaña desde que inició el paro, ha estado conmigo siempre, todos los días estamos aquí en la integración. Me toca traérmelo porque no tengo quien lo cuide, la mamá está trabajando, pero pues no vamos a abasto porque la cabeza de la familia soy yo. En el Valle, los transportadores han bloqueado diferentes vías para exigir al Estado que atienda sus demandas.
Este paro es pacífico, legalmente constitucional, pero sí tenemos enterados por las redes de que han habido algunas quemas de autos, pero nosotros no estamos aceptando. El 60% de los transportadores a nivel nacional está en paro y las empresas empiezan a ver la falta de llegada de sus mercancías. Nosotros los camioneros vemos la injusticia del gobierno colombiano, del presidente Santos, que así como le arregla a la guerrilla, debía arreglarnos a nosotros los camioneros. Que los conductores tengan un trabajo digno y que las empresas tengan una logística para el descanso de los conductores. El señor presidente lo que le interesa es la FARC, no más. Los camioneros que se los lleve el diablo, y así no es. Se espera que en los próximos días se llegue a un acuerdo que ponga fin a la problemática que tiene en vilo el bienestar de estas familias. Este es un informe de Mayra Chamorro para Noticinco, el noticiero de más alta credibilidad en la región. El próximo lunes vence el último plazo para cancelar el impuesto automotor de los vehículos matriculados en el departamento del Valle. La sanción por el no pago es de 150 mil pesos. Como los vallecaucanos ya lo deberían saber, el plazo para pagar el impuesto automotor en el departamento vence el próximo lunes. Se vence el último rango de placas para el impuesto automotor, que va desde las 666 al 999, y las motos con cilindraje superior a 125 centímetros cúbicos. Como faltan pocos días para que los ciudadanos se presenten en los cajeros de la Gobernación del Valle y cancelen sus pagos, la Oficina de Rentas tomará medidas especiales. Al igual que los dos anteriores vencimientos de los otros dos rangos, el sábado anterior al vencimiento se ha hecho una jornada especial aquí en el edificio Gobernación de 8 a 12 con servicio de banco incluido para que los contribuyentes puedan tener la facilidad de venir a pagar. Se espera que todos los propietarios de vehículos afectados puedan pagar su impuesto a tiempo y así evitar la multa de 150 mil pesos. Ahora la DIAN le pone el ojo a los agentes retenedores que no declaran la totalidad del dinero que devengan sus empleados. La entidad espera recuperar 32 mil millones de pesos en el Valle. La DIAN sigue su ofensiva en contra de los morosos dispersos en el país. El agresivo plan de recaudo iniciado por la entidad hace varios meses se compone de diferentes fases. Hoy la DIAN examina el caso de los agentes retenedores. Por ejemplo, a los empleados asalariados, cada mes le descuenta una parte de su salario a título o como anticipo del impuesto de renta que va a tener que pagar el año siguiente. Este caso toca a todos los ciudadanos que sean empleados con sueldo y de quienes la empresa para la cual trabajan puede retener sin aviso previo una parte o la totalidad de lo que se debe consignar a la DIAN. En el caso de Cali hay más de 5.000 agentes retenedores que han incurrido en esta práctica. Han retenido las sumas y presentaron la declaración, pero no consignaron esos dineros. Una situación que, además de perjudicar a los ciudadanos, impide la reinversión de los dineros que faltan en estructuras necesarias. Son cerca de 32 mil millones de pesos. Con eso se podrían hacer unas cerca de 700 viviendas de interés prioritario. De igual manera, también centros básicos de salud. ¿No? Los agentes retenedores morosos pueden declarar voluntariamente a la DIAN hasta el 30 de junio. Después de esta fecha, los intereses subirán al 30% y se incrementarán del 5% por mes. Gracias a la acción de la policía se logró la captura de dos presuntos delincuentes que se disponían a robar a las personas que se encontraban en un restaurante en el oriente de la ciudad. Otro robo en un establecimiento público se iba a sumar a los que vienen ocurriendo en la capital del Valle en este último mes. En el barrio Chapinero, en un asadero, quienes departían en ese momento fueron víctimas de hurto por dos personas que ingresaron con arma de fuego y las despojaron de sus pertenencias. Logran capturar a las dos personas en un intercambio de disparos que se presenta ahí. Tenemos una persona lesionada de los delincuentes y una persona capturada. En este momento están siendo judicializados. Igualmente se le encontró la moto y el arma que tenían en ese momento realizando el hurto. La reacción inmediata de la Policía Metropolitana de Cali permite que estos dos hombres sean capturados. Gracias a la colaboración de la gente que llamaron inmediatamente cuando se presentó el hecho, la patrulla reaccionó y logró la captura. Pese a los constantes robos que se están presentando en los últimos días en Cali, la policía está trabajando para la recuperación de la tranquilidad de los ciudadanos. Gran madrugón de cumpleaños del Templo de la Moda este sábado 25 de junio de 6 de la mañana a 10 de la mañana. Todo al costo, costo este sábado 25 de junio.
apreciado contribuyente, pagando el impuesto predial hasta el 30 de junio, evitarás el cobro de intereses por mora en la vigencia 2016 o recibirás 2% de descuento en el pago del segundo trimestre. Cali progresa contigo, Alcaldía de Santiago de Cali. Gran madrugón de cumpleaños del Templo de la Moda este sábado 25 de junio de 6 de la mañana a 10 de la mañana. Todo al costo, este sábado 25 de junio. El desplome de los mercados bursátiles en el mundo y la subida del precio del dólar fueron algunas consecuencias del Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, decisión que se tomó a través de un referendo popular. Es con una extraña sensación de amargo en la boca que se despertó la Unión Europea hoy. Al amanecer de una noche trastornada en las urnas británicas, parecería que el Canal de la Mancha se habría expandido algunos metros. Los ingleses, actores fundamentales e históricos de Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial, decidieron cortar los amarres al viejo continente. Con 52% de votos a favor de la salida de la Unión Europea, es el campo de los conservadores, liderado por el alcalde de Londres, Boris Johnson. Poco después, los dominós consecuentes al temblor ocurrido empezaron a caer. Primero los mercados, la bolsa de Tokio se cayó de un 8%, la de París de 5% y la de Londres registró bajas de un impresionante 10%. Luego, cerca de las 9 de la mañana, es el primer ministro David Cameron quien anunció su renuncia. Voy a hacer todo lo posible como primer ministro para estabilizar el barco durante las próximas semanas y meses, pero no creo que sea adecuado para mí tratar de ser el capitán que dirija nuestro país hacia su próximo destino. Las redes sociales se volvieron locas a medida que se siguieron las declaraciones de líderes políticos en todos los países de Europa. La canciller alemana Angela Merkel calificó el resultado de un golpe dado a Europa. Y para el presidente francés François Hollande, esta situación pone la Unión a prueba. No hay nada de qué hablar. El día de hoy supone un punto de inflexión para Europa y para el proyecto europeo. Alemania tiene un interés especial y una responsabilidad especial. Aunque se trata de la primera vez que un Estado miembro decide abandonar la Unión, los tratados prevén un procedimiento negociado y ordenado de salida. Para Colombia, el Brexit no tendrá mayor impacto económico, sino una temporal subida del precio del dólar, que ganó cerca de 40 pesos y se cotizó justo bajo los 3.000 pesos. Para los colombianos, en cambio, demostró que en las grandes democracias del mundo es siempre el pueblo quien tiene la última palabra. La medida del pico y placa cobijaría a los vehículos oficiales y empresariales. Además, se analizará la posibilidad de que los particulares paguen un valor anual por sacar su vehículo cuando les toque la restricción. Un proyecto, iniciativa de la Administración Municipal, se propone brindar la posibilidad para que quienes quieran circular en pico y placa puedan hacerlo, pero pagando un valor anual. También se revisa que los permisos de 26.000 vehículos que están exentos para circular en esta medida se depuren. Estamos haciendo la evaluación para que también hagan este pago anual y reciban el beneficio de pico y placa. Esta es una medida que es, a través de este recaudo, pues, que pasa a fortalecer a la hacienda municipal y que es un recurso que no estaba ahí. Igual nos contribuye a descongestionar, sobre todo en las horas pico. En la lista de exentos están los vehículos que prestan servicio domiciliario de salud, oficiales y de blindaje. Los ciudadanos reaccionaron ante la medida que se estudia. Señalaron no estar de acuerdo con que se mejoraría la movilidad para los carros particulares en la ciudad. No estoy de acuerdo porque entonces las personas que tengan los medios no van a acatar el pico y placa. En cambio, las personas que no tengan medios sí tienen que acatar el pico y placa. Como quien dice, es una norma que se le estaría pasando por la paga solo por el factor económico. No, pues pagarían y seguirían los trancones en la ciudad. No está bien, la ley es para todos, tenga o no tenga dinero. No creo que sea muy conveniente porque no creo que ayude mucho para la congestión. No son tantas las personas que van a tomar el pico y placa y aparte de eso, pues van a ser los que van a pagar. Esperamos que eso al alcalde le funcione. Entonces no se va a solucionar el problema del tráfico, porque el que tiene dinero va a salir, mucha gente va a hacer el esfuerzo de salir con sus carros y entonces va a seguir el tráfico igual. Lo que ayuda a la movilidad es ese pico y placa. No creo que sea la salida para esa congestión vehicular que existe. ¿Cómo era ahora pagando? Entonces todo el mundo dedica a pagar porque este es el caos en Cali. Faltan vías y falta autoridad en la ciudad. El alcalde Maurice Armitage espera el respaldo de los concejales para sacar adelante la iniciativa, que estaría vigente en 60 días.
La siguiente es una mención comercial. Si papá lo sabe todo, sorpréndelo regalándole un smartphone con cuota inicial gratis, pagándolo en 12 microcuotas. Ven ya Claro. Hacemos una pausa para comerciales y al regresar Esperi. Mañana inicia el Gran Prix de Atletismo en Cali con figuras internacionales. Pero antes, el reconocimiento que recibió hoy Katherine Ibargüen en la Gobernación del Valle. De manos de la gobernadora Dilian Francisca Toro, recibió esta tarde la múltiple campeona del triple salto, la medalla a orden al mérito deportivo por su trayectoria y excelente representación del país a nivel internacional. Esto me llena de compromisos más con mi país y de verdad que es bonito ver que reconocen tu trabajo, entonces estoy muy contenta con ese reconocimiento. Ibargüen, quien estará presente en el Gran Prix de Atletismo, recibió también una ancheta con productos típicos del Valle del Cauca. Un día alguien me dijo, si quieres dejar un legado, cree en alguien y haz que sus sueños se conviertan en tuyos. Para alcanzar la gloria, encuentra a alguien que crea en ti. Banco de Occidente, creemos en ti. Somos Grupo Aval. Univalle Estéreo, 105.3 FM, 20 años con la mejor música, información, cultura y entretenimiento. Univalle Estéreo, 20 años, como tú la querías. West Army Security, cobertura nacional con 15 años de experiencia en el mercado, servicios especiales y de tecnología avanzada, vigilada y certificada por la Superintendencia de Vigilancia. West Army Security, su seguridad, nuestro compromiso. Realiza tus giros internacionales en Giros y Finanzas, agente de Western Union, con más de 2.500 puntos de atención en toda Colombia. Donde estés, estamos. Los deportes en Noticinco son presentados con el patrocinio de Café Águila Roja, calidad certificada. El técnico Néstor Pekerman habló hoy sobre el último juego que tendrá la selección en la Copa América. Disputará el tercer puesto con el equipo anfitrión, Estados Unidos. Las ganas de estar dentro de los tres mejores de América no se apagaron con el enfrentamiento a Chile. Por el contrario, la selección ya trabaja pensando en los locales y en su defensa, que ha demostrado ser muy vulnerable. Con interés por luchar por ganar el partido, hay que recuperarse anímicamente de esta derrota y hacer un buen partido por el tercer lugar. Estados Unidos tendrá una segunda oportunidad de enfrentar a Colombia y reparar lo que les costó la primera derrota en Copa América el día del debut. Klinsmann quiere respetar la casa y quedarse con el tercer lugar, pero conoce las fortalezas de los dirigidos por Pekerman. Los estadounidenses llegan con 7 goles a favor y 7 en contra. Este partido por el tercer puesto es importante para nosotros, así que lo vamos a tomar seriamente, con mucha precaución. Obviamente, aprendimos la lección que nos dejó Argentina en la semifinal. Por su parte, el combinado tricolor concretó 6 goles y también recibió 6. Logró 17 disparos a portería y 28 fueron desviados. La experiencia internacional va a ser muy positiva, porque lo entrenan en la semana y después lo viven en los partidos oficiales, apoyados con los jugadores de más experiencia. Esa convivencia también es muy positiva. Por su trayectoria internacional, James, Vaca y Cuadrado han sido algunos de los jugadores más señalados en el rendimiento del equipo. Mañana frente a Estados Unidos esperan revertir la situación. Lady Marcela Cuesta es una de las atletas que estará en el Gran Prix de Atletismo, que se cumplirá desde mañana en Cali. Le sigue los pasos a Katherine Ibargüen en el salto triple. Con tan solo 16 años, Lady Marcela Cuesta es una de las aspirantes a quedarse con uno de los cupos a Río 2016 en el Gran Prix de Atletismo en Cali. Para lograrlo deberá superar su propia marca y la que exige la competencia. Mi marca personal la tengo en 12 metros 88 centímetros y necesito 13 metros. Al igual que Katherine Ibargüen, nació en Apartado, Antioquia, y quiere llegar tan lejos como lo ha hecho la campeona de las ligas de diamante. Asegura que gracias a su nuevo entrenador ha logrado llegar al nivel que hoy en día la exalta como una de las mejores. Me he preparado muy bien estos últimos meses que he cambiado de entrenador. Estoy entrenando con el profesor Gilmar Mayo. Hemos tenido una buena preparación. Esperamos que todo nos salga bien. Mejoremos la marca personal y hagamos la mínima para el Mundial.
Lady mira al cielo y le pide a Dios que le ayude para que pueda conseguir por primera vez en su carrera profesional un cupo a las Olimpiadas de este año. En el Club Farallones se jugará el circuito de tenis para la categoría futuro. Los futuros talentos están en su máximo nivel para disputar el torneo. Dos de los mejores tenistas juveniles en la actualidad estarán presentes en la segunda parada del circuito de tenis que arrancó en Cartagena e hizo su paso por Barranquilla. Ahora el torneo se traslada al Club Farallones de Cali del 25 de junio al 2 de julio. En Cartagena brilló el vallecaucano Alejandro Gómez, donde consiguió su primer título como profesional. Llego con mucha confianza, me fue muy bien en Cartagena y vengo con muy buen ritmo de partidos. Mi primer título, la verdad muy contento por este logro, pero vamos a seguir por otro título. A Gómez se le unió Nicolás Mejía, de apenas 16 años y que participó por primera vez en un cuadro principal de un torneo profesional y ganó su primer punto ATP. Cuando decidí venir aquí a estos tres torneos, una meta era sumar los primeros puntos ATP. Y bueno, o sea, se consiguió y ahorita necesito es conseguir más porque todavía falta mucho. El circuito está compuesto por 6 torneos de categoría futuro. Cuenta con una bolsa de $10,000 en cada parada y puntos válidos para las clasificaciones mundiales de ATP y WTA. En otras noticias, Patricia Aladín regresa como directora del Teatro Municipal de Cali. Ahora le apostará a los eventos culturales y a la recuperación del escenario como insignia del arte en la ciudad. Un lugar inédito de la ciudad es el Teatro Municipal. Detrás de cada una de las paredes pintadas de amarillo y de su hermosa arquitectura, hay cientos de artistas que han pasado por este maravilloso lugar. Para la nueva directora del Teatro Municipal, Patricia Ladine, hay mucho por hacer para recuperar el patrimonio cultural de la ciudad en este lugar. Tratando de reposicionar nuevamente el teatro con la oferta que hay en la ciudad, haciendo una invitación a los productores, a los artistas que tienen grandes actividades que mostrarle a la ciudad. Que el Teatro Municipal va a ser protagonista de grandes eventos y de grandes actividades, no solamente en el marco cultural, sino en el social también, y que este es el escenario por excelencia de todos los caleños y caleñas. Como sucede en los grandes teatros a nivel nacional y mundial, el Teatro Municipal trae una nueva propuesta para que los turistas disfruten a diario de un recorrido por este lugar imperdible en la capital del Valle. El generar unas actividades permanentes que lo hagan muy asequible a la gente. Y con base en eso, pues estamos en el tema de la reprogramación, en sostenerlo en su infraestructura bien y además también replanteando el tema de tarifas y de boletería y concientizando a Cali y a los ciudadanos que efectivamente vale la pena ir al teatro y vale la pena también pagar una boleta por asistir a los buenos eventos que llegan. Actividades como el Festival Internacional del Teatro, conciertos que harán historias, obras de teatro infantil, el ballet, festival de jazz y demás eventos internacionales demostrarán por qué Cali está cambiando con una nueva era cultural y social. El blanqueamiento dental no siempre es recomendable para los adultos. Expertos consideran que el brillo natural es más estético. Igual siempre se debe contar con personas idóneas para este procedimiento. Todos buscamos siempre vernos y sentirnos bien y la mejor presentación es una linda sonrisa. Aunque muchas personas quieren tenerla extremadamente blanca, la tendencia ahora es una sonrisa radiante pero natural sin que se vea artificial. Afortunadamente, creo que la última tendencia es el regreso a lo natural. Tanto en medicina volvemos a la parte orgánica, en medicina estética y lo mismo en odontología estética se está tratando de volver a lo natural. Es muy importante elegir un profesional que pueda hacer un excelente trabajo resaltando la naturalidad y donde los materiales que se utilicen sea de una casa fabricante conocida. Las técnicas de aclaramiento dental son las mismas, se pueden hacer aclaramientos en consultorio y aclaramientos en la casa. Lo importante es escoger y hacer un buen diagnóstico. Aunque muchos pacientes buscan que el color o su sonrisa se parezca a la de algún artista, lo más importante es que esta no ponga en riesgo su salud oral. Con prepago Fácil Claro en todos tus paquetes tienes chat de WhatsApp y también Twitter y Facebook ilimitados. Y no por un año, siempre. Activa ya tu paquete de navegación. Y solo lo pagas cuando lo usas. Si ya estás en prepago Claro, actívalos marcando asterisco 611 numeral. Si estás en otro operador, ven a Claro y cámbiate con tu mismo número. Así de fácil.
cosas. En el mes del padre, mejor envíale un giro por Efecti. Giros, pagos, recargas, Efecti. Encuéntranos en Servientrega, Dimonix, Jumbo, Metro y otras redes. Vigilado Vintic. Para esta temporada, ropa para hombre Fastliner, camisas, pantalones, jeans y una bellísima colección de guayaberas. Fastliner, la fuerza del diseño. Fastliner. Hola, feliz noche para todos. Les doy la bienvenida a las noticias de la farándula y el entretenimiento en Zona 5. Hoy fue el estreno mundial del álbum Energía de J Balvin. Se trata del segundo trabajo en alianza con reconocidos artistas del ámbito mundial. Cuando decidí ser artista de reggaetón, recuerdo que me decían que gastaría mi energía en un sueño imposible. Sin embargo, Dios me dio el don de la fe. J Balvin nos sorprende con su segundo trabajo discográfico y desde ya es catalogado como el álbum que está rompiendo todos los esquemas de la música urbana. Esta producción nace en las calles de Medellín junto con Infinity Music y está repleto de éxitos con una diversidad de géneros que van desde el reggaetón tradicional pasando por el trap, hip hop y el pop. Lo que queremos es que la música siga creciendo a nivel mundial y en este álbum yo creo que tenemos ese sonido que permitirá seguirnos expandiendo por el mundo sin importar el idioma. Energía cuenta con la colaboración de Pharrell Williams en Safari, una canción que además produjo. Incluye temas con Daddy Yankee, Yandel y Fuego. También cuenta con la participación de Juanes en la guitarra de una de las canciones más románticas, No hay título. Además, el álbum cuenta con canciones como Malvada, Por un día, Veneno, Solitario, Snapchat y Bobo, que desde ya batió récords con su video. Éxitos para J Balvin con el álbum Energía. El reconocido grupo internacional Vilma Palma e Vampiro se presenta en Cali. En el concierto también lo acompaña la banda La Mosca Tsetse. Te busqué en mi auto rojo a las 6. Llevaba un frac muy nuevo que en verdad no me quedaba muy bien. La fiesta retro programada para hoy en la capital del Valle con música de los 80, 90 y 2000 contará con la participación estelar de Vilma Palma, E Vampiros y La Mosca. Van a escuchar todos los éxitos de Vilma Palma, que la gente de acá quiere escuchar de Cali, que siempre que venimos nos trata muy bien y hacen un gran show con buen sonido y poner todo para que la gente quede contenta con el show nuestro. Esta edición de las fiestas retro presenta a una de las bandas nacionales más importantes de Argentina y Latinoamérica. Con sus éxitos Bye Bye y La Pachanga, la banda rosarina espera cautivar a los vallecaucanos. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Esta promete ser una gran celebración con un contenido gastronómico, técnico y social que la hará diferente. Las agrupaciones musicales se presentarán esta noche en un establecimiento nocturno de la ciudad. Y aquí en la zona 5 les tenemos algunas tendencias. Para esas caleñas arriesgadas llegan los colores neón en el cabello, en contraste con tonos naturales en las uñas. La mujer caleña cada día es más arriesgada y para esta temporada se suma a los nuevos cambios de look con los colores que se salen de lo convencional. A nivel de coloración, la última tendencia es los neones, que son los neon brights. Es la última tendencia, son colores completamente arriesgados en todas las tonalidades, rosados, fucsias, azules, amarillos, y son bastante intensos y reveladores. La calidad del maquillaje no solo depende de los productos profesionales, sino depende del cuidado de piel que tengamos. Entonces, nuestra rutina diaria debería iniciar con una hidratante, un tonificante y luego en la mañana un protector solar, pues ahora con el tema del cambio climático es lo que debemos usar todos los días, y un primer. La última tendencia es de los nude, que son colores muy neutros. Eso es lo que viene ahora en tendencia para las uñas. Para el tema de maquillaje, toda esta onda que viene ahorita son pieles muy naturales, muy hidratadas. Cero procesadas, que se vean pesadas. Una empresa de belleza internacional le apostó a la capital del Valle montando su tienda número 6 con el objetivo de resaltar la belleza de la mujer. Creemos que todas las empresas multinacionales grandes arrancan por la capital y van después a la ciudad del interior. Nosotros pensamos al revés. Nosotros pensamos que las ciudades del interior son tan importantes como la capital o más. Y queremos agasajar a la mujer
de las ciudades del interior y empezamos por acá. Con esas diferentes tendencias, las caleñas podrán destacar el estilo personal que tiene cada una al momento de completar el look del día. Así llegamos al final en nuestra emisión. Los esperamos el próximo lunes a las 8:35 de la noche. Que tengan un feliz fin de semana. Patrocinio de Ciudad Córdoba Plaza.